En un giro inesperado durante una audiencia judicial, John Paulos confesó haber asesinado a la DJ Valentina Tres Palacios. En un relato que duró más de 4 horas, Paulos detalló los eventos que llevaron a la trágica noche, marcada por el consumo de drogas y alcohol. Paulos, quien aseguró amar a Valentina, describió que la muerte no fue premeditada, sino un accidente en medio de prácticas sexuales extremas que incluían asfixia, algo que, según él, era común en su relación. Nosotros con Valentina practicábamos el sexo duro, de atarse. También practicábamos el sexo de asfixia, dijo Paulos. El momento más impactante de la audiencia llegó cuando Paulos sacó un amarre plástico de su bolsillo y pidió mostrarlo al juez. Este cable es muy similar al que teníamos. Ella también lo usaba en mí, explicó, sugiriendo que la asfixia era una práctica consensuada. Finalmente, Paulos reveló que, al darse cuenta de que Valentina no tenía pulso, utilizó un cuchillo para quitarle el amarre y deshacerse de él, lo que añadió más controversia al ya complicado caso. La confesión de Paulos y la presentación del amarre han conmocionado a la opinión pública y siguen generando preguntas sobre lo ocurrido esa fatídica noche.